Dale pipo, dale pipo. Bueno, mi gente, seguimos en la sintonía de la Super 96, activándonos el día de hoy. Tenemos por aquí ya al invitado. Directamente desde Puerto Rico tenemos a una estrella que está empezando en esto de la música también, joseando, como quien dice, para llegar aquí a las palestras y a los oídos de toda la gente de Europa. Tenemos por aquí a Mackenzie. ¿Qué tal, mi hermano? ¿Me escuchas por ahí? Saludos, seguro que los escucho. Saludos a todo el público oyente, a los fanáticos. Muchas bendiciones desde Puerto Rico. Oye, hay mucha algarabía con lo que entrevistamos la semana pasada a Maldi de Plan B, y ahora pues contigo también, que perteneces a esta compañía de ellos. ¿Cómo empiezas tú en esto de la música y cómo llegas donde ellos? Pues mira, esto, yo tenía, disculpen la sirena, que estoy en la calle, pero estás en vivo. Ajá. Pues mira, esto comienza con el productor mío, con el que me hace los beats, que es Poker. Yo le enseño un ritmo a él, una canción que le gustó muchísimo. Sí. Gracias a eso, pues él pudo enseñarle a Maldi el tema que nosotros estábamos realizando. A Maldi le gustó y pues me llevó hacia el estudio. Y pues desde ahí para abajo comenzó toda esta travesía hasta el sol de hoy, que nos convirtió en Mackenzie. Oye, Mackenzie, ¿de dónde viene el nombre? Pues el nombre de Mackenzie viene de mí. Eso fue algo que nosotros estábamos buscando, un nombre que realmente impactara, que le pudiera gustar a las personas, que le gustara a las mujeres, a las chicas, le gustara a los hombres, y que fuera un nombre comercial que todo el mundo pues se pudiera identificar. Cada vez que escucharan un tema de mío, pues dije, nada, pues eso es Mackenzie. Y de ahí fue que salió el nombre. Pues, sinceramente fue inventando un nombre que realmente impactara a lo que tiene que importarle en el género. Oye, hay muchas personas que también están monitoreando todo lo que pasa en Puerto Rico. Hay nuevos artistas también que están saliendo, nueva gente que ya está viajando a Europa. Tú ya has empezado a colaborar con artistas también de allá, ¿no? Exacto, sí, es correcto. Estamos trabajando ya varios temas donde van a salir diferentes tipos de artistas, tanto nuevos como no nuevos, y artistas con nombre. Ajá. Que estamos trabajando muchas canciones con ellos, y pues si Dios permite, todavía no tenemos fecha, porque ahora es que estamos trabajando lo que es mi disco, que estamos buscándole el nombre también al disco, un nombre que impacte, y muchas cositas buenas de parte de Mackenzie. Oye, hay también personas que están monitoreando todo lo que estás haciendo. Tienes un tema con Maldi ya puesto aquí que se llama Veneno. Esta canción, ¿cómo la compusieron? ¿Es idea tuya, idea de Maldi? ¿Cómo la hicieron? Pues mire, esa letra viene de la autoridad mía. A Maldi le encantó el tema. El tema, pues, entre los dos, pues, pusimos nuestro granito en el original y en lo que es el remix. Los dos pusimos nuestro granito para que saliera una explosión para la calle. Y, pues, gracias a Papito Dios, pues, ha sido un éxito. Ya va por 300.000 reproducciones el video en YouTube. Gracias a los fanáticos y a todos los públicos que nos están escuchando de Colombia, España, sí. RD. De verdad, estamos bien agradecidos con el apoyo que nos están dando. Muchas personas escuchándonos el día de hoy, manifestación aquí en Barcelona, España, por el Día de la Mujer. También mucha gente escuchando en la aplicación de la Super 96, en las plataformas de Spotify, también en las plataformas de la web también de nosotros, de onehits.net, y también de la superbarcelona.com. Aquí con Mackenzie directamente, estás en Puerto Rico, ¿no? Eso es así, ahora mismo me encuentro en casa de mis padres. Ah. Estoy aquí, que estaba haciendo un poco de ejercicio, calentando, ¿me entiendes? Para ponernos en la rutina del día. Eso, y también estamos aquí en vivo, en la calle. ¿Cómo es un día contigo? ¿Tú vas al estudio todos los días o cómo vas tú? Pues mira, yo saco cita primero al estudio, pero pues mayormente me mantengo así, haciendo ejercicio, mi rutina de componer, mi rutina de diaria de hacer cosas diferentes todos los días. Ajá. También te quería preguntar, ¿tú estás preparando un disco, me dices? ¿Sí o son canciones sueltas que vas a sacar? Pues mira, estamos preparando lo que son colaboraciones con otros artistas, como te digo ahorita, nuevos, talentos nuevos y talentos no nuevos, como también estoy preparando canciones mías solo, como solista, para entonces enseñar al público diferentes tipos de variedad de lo que es el estilo de Mackenzie. ¿Pero serán canciones para un disco entero o serán canciones que vas a ir soltándola de mes en mes?
Pues mira, pues nosotros vamos a soltar canciones solo, como también vamos a soltar, a sacar un disco, que es lo que vamos a empezar a preparar ya, corriendo ya la semana que viene, vamos a empezar a grabar lo que es el disco mío, para entonces comenzar a buscar el nombre y soltarlo para la calle. ¿Cuántas canciones tú tienes ya grabadas, hechas, para que la gente pueda buscarlas en las plataformas, en YouTube y todas estas cosas? Pues mira, pues ya tenemos dos, una que es con mi hermano y Luna y Maldi, que ahí pues vamos a meter varios artistas, que es sorpresa, y el tema de enero está corriendo en la calle, y uno que vamos a comenzar a grabar ahora, si Dios permite, el martes de la semana que viene, que es el próximo sencillo que va a salir. Wow, ¿y ese que, cómo se llama esa canción? Esa se va a llamar No es fácil. No es fácil. ¿Y la vas a hacer con varios artistas o es solo tuya? No, ese soy yo solo y los demás temas son con colaboraciones. Entonces vas a sacar un tema tuyo que en teoría va a ser como la palestra donde tú vas a salir a dar a conocer tu música. Exacto, eso es así, es con el próximo sencillo que voy a tirar yo como solista, viene con video y todo, ya los próximos temas pues viene es parte del disco y ya los próximos temas pues vienen con colaboraciones como también vienen temas míos solo. También decía a las personas si tú piensas ir a algún país en estos días o todavía estás haciendo el planeamiento pues mira, de la gira. La semana pasada, antipasada, estábamos trabajando en Miami, lo que es el release party de Orden de Cateo con Maldi, que todo fue un éxito. Estuvimos por allá pues dando presencia, compartiendo con la compañía de Glass Empire y la compañía de MPB Records. Y ya pues, si Dios permite, pues estamos presentándonos en diferentes países, lo que es Perú, Chile, México, Colombia, Ecuador. Estamos en negociaciones para ver cuál es la mejor negociación para nosotros, que nosotros podamos comenzar a hacer el media tour por allá. Y próximamente también España. España, eso es obligado. Eso tiene que venir por aquí y venir a las cabinas de la Super 96 obligado. ¿Cómo es? Perdóname. Tienes que venir, digo, a las oficinas de la Super 96 obligado. Sí, obligado. Ahí es donde primero vamos ahí cuando pisamos España. Oye, mi hermano, redes sociales tuyas, ¿cómo te pueden conseguir en las redes sociales para que la gente te empiece a seguir? Pues mira, me pueden conseguir en las redes sociales como Mackenzie, en todas las redes sociales, Facebook, Spotify, iTunes, en todas las redes sociales me pueden conseguir como Mackenzie. Y el video de Veneno, el Veneno Remix, lo pueden conseguir en el canal de Amaldi en YouTube. Así que no se lo pierdan y todo el mundo para allá a buscarme, Mackenzie. Y no olvides suscribirte a mi canal. Oye, todas las personas tienen que estar activos con mi amigo Mackenzie, que va a estar ya sonando por aquí en la Super 96. Estará también en la web de onehits.net también todas sus canciones. Un saludo mándale un saludo a toda esta gente de aquí de Barcelona y de España que está esperando más música tuya. Y mándales también un consejo para esos artistas que están empezando en esto de la música y quieren seguir, ¿no? Y no decaer. ¿Qué consejo les das a esas personas y qué saludo le manda a la gente de Barcelona? Seguro que sí, a la gente de Barcelona un abrazo, muchas gracias por el apoyo acá de parte de Mackenzie, muchos besos de verdad, gracias por escuchar el tema de Veneno y a todos los chamaquitos nuevos que están comenzando al igual que yo, nunca dejen de luchar y siempre echen para adelante con las cosas que están haciendo en verdad, nunca se decaigan, ni dejen de luchar por sus cosas, ni por nada, ni por nadie, ustedes son los únicos que lo pueden hacer, ese es el mejor consejo que yo les puedo dar y que sigan estudiando, si no estudian no son nadie. Wow, gran consejo a nuestro amigo Mackenzie para todas esas personas que están empezando en la música, que hay muchos en Barcelona y hay mucha gente que a veces decae y no sigue en la música. Hay gente muy buena haciendo música y a veces porque no le llega el éxito. Eso también te quería preguntar. Yo sé que no es fácil la música, pero se llega, ¿no? Se logra, cosas si se trabaja. Exacto, eso es así. Esto es una cuestión de, ¿cómo te explico? Esto es un proceso. Es como un bebé cuando está gateando, tiene que caminar, dar sus primeros pasos, después correr. Sinceramente es un proceso, hay que tener fe, hay que tener esperanza y ser fuerte en todo esto y mantenerse todo el tiempo constante y consciente de lo que estás haciendo. Y nunca descarrilarse, siempre ir por el buen camino. Gracias, Mackenzie, por haber estado con nosotros. Yo te quiero agradecer y espero verte ya aquí en persona cuando vengas a Europa y también pues si hay nuevas canciones y nuevos éxitos tuyos, pues ya te estaremos llamando también para que nos cuentes un poquito de todo lo que está pasando contigo. Seguro que sí, hermano. Muchas gracias. Bien agradecido siempre. Gracias a la compañía MPB Records y Glad Empire que me dieron la oportunidad también de poder hacer la entrevista con ustedes, ¿verdad? Contigo y con el público que nos está escuchando.
sigan buscando Veneno Remix en plataformas digitales. Ya tú sabes, Maqué. Oye, eso sí, antes de despedirnos, ahora que no se ha escuchado muy bien, pero a ver si lo puedes presentar a las personas de Barcelona, España, esta canción que se llama Veneno, para que estas personas de aquí, pues que nos están escuchando, pues la escuchen completa. Seguro que sí, oye, vas a escuchar el Veneno aquí por la emisora 96, ¿ok? Ya tú sabes, te lo hizo Mackenzie directamente desde Puerto Rico. Abrazos.